Hola y bienvenidos sean todos a un nuevo encuentro con el lenguaje. Durante las tres lecciones anteriores a esta, hemos estado dedicando el estudio a los análisis de algunos de los cantos de la Ilíada. El primero específicamente referido a la cólera de Aquiles, el número 6 dedicado a la despedida entre Héctor y Andrómaca y el número 18 relacionado con la fabricación de las armas de Aquiles, específicamente su escudo. Para comprobar la comprensión del análisis de estos tres cantos, les propongo desde el inicio mismo las siguientes actividades. Selecciona la respuesta correcta. Inciso A. Aquiles se encoleriza porque no desea seguir luchando. Discute acaloradamente con Agamenón por la esclava Briseida. Vamos entonces a revisar de conjunto la realización de esta primera actividad. Les plantean que Aquiles se encoleriza porque discute acaloradamente con Agamenón por la esclava Briseida. Esta es la respuesta correcta. Recuerden cómo en el primer canto se da incluso inicio a este contando la cólera del pelida Aquiles, precisamente por la esclava Briseida. Ya en esta lámina les muestro el segundo inciso, también deberán seleccionar la respuesta correcta. La escena de la despedida de Héctor y Andrómaca es muestra de la discordia en el matrimonio, símbolo del amor conyugal o reflejo de la unión por conveniencia social. También deberán de estos tres planteamientos seleccionar el correcto. Thank you.
Vamos entonces a revisar también la respuesta de este inciso B. Dice que la escena de la despedida de Héctor y Andrómaca es símbolo del amor conyugal. Efectivamente, esto es lo que nos refleja esta hermosa escena de amor entre Héctor y Andrómaca. Espero que, al igual que en el inciso A, hayan coincidido conmigo en la respuesta. Vamos entonces a la tercera y última actividad de esta primera parte de la lección. Igual deberán seleccionar la respuesta correcta. El inciso se plantea que el escudo de Aquiles refleja la composición de la sociedad griega, la discordia, el episodio donde la epopeya homérica alcanza su mayor esplendor. Vamos entonces a revisar este último inciso que plantea que el escudo de Aquiles refleja la composición de la sociedad griega. Efectivamente, el escudo de Aquiles, como ustedes saben, después de haber leído este canto número 18, lo construyó Hefesto con mucho placer, dibujando en todas sus partes la composición de la sociedad griega de entonces. Thank you.
En este tercer y último ejercicio que acabamos todos de realizar, aparece una expresión que no se corresponde con el planteamiento. Esa expresión decía que se trata del episodio donde la epopeya homérica alcanza su máximo esplendor. Precisamente en esta lección estaremos analizando un nuevo canto de la Ilíada, específicamente el número 22, donde sí se pone muy de manifiesto este planteamiento. Observen y copien entonces el tema de hoy. Tema: lectura y comentario del canto 22. Ya desde la lección anterior ustedes tenían orientado como trabajo independiente la lectura de este canto 22, donde se refleja de forma excelente el combate entre Héctor y Aquiles. Para complementar el conocimiento que ya deben ustedes tener a partir de la lectura, les propongo observar las siguientes imágenes. Disfrútenla. Como pudieron apreciar en las imágenes, Aquiles, el héroe homérico por excelencia, se enfrenta a Héctor y lo vence. Aquiles es un semidios, pues es hijo de la diosa Tetis con un humano. En él se ponen de manifiesto todas las características propias de un héroe. El segundo personaje de este canto, o sea Héctor, que también es un héroe, lucha valientemente, pero representando al equipo troyano. Ahora los invito a observar un parlamento dicho por Aquiles. No me supliques, perro, por mis rodillas ni por mis padres. Ojalá el furor y el coraje me incitaran a cortar tus carnes y a comérmelas crudas. Tales agravios me has inferido. Nadie podrá apartar de tu cabeza a los perros. Los perros y las aves de rapiña destrozarán tu cuerpo.
este fragmento deberán copiarlo porque después lo estaremos analizando mediante algunas actividades. Ahora les voy a proponer copiar otro parlamento, en esta ocasión dicho por Héctor en el momento en que es herido por Aquiles. Observen. Bien te conozco y no era posible que te persuadiese, porque tienes en el pecho un corazón de hierro. Guárdate de que atraiga sobre ti la cólera de los dioses, el día en que Paris y Febo Apolo te darán la muerte. Thank you.
Evidentemente, estos dos parlamentos, dichos por los personajes principales que intervienen en el canto número 22, guardan mucha relación con las imágenes observadas, pues este diálogo tuvo lugar en el momento mismo del combate. Ahora les voy a proponer observar láminas donde aparece el significado de algunas palabras de uso poco común. Observen y cópienlas. Vocabulario. Furor significa alegría, cólera, ira o pena. Fíjense que esta es una nueva modalidad que hemos adoptado para que ustedes mismos nos ayuden a determinar el significado de las palabras, precisamente porque en muchas ocasiones nosotros les dejamos a ustedes orientados como trabajo independiente no solo la lectura del canto que estaremos analizando en clase, sino también que busquen en el diccionario el significado de las palabras que desconozcan. Recuerden ustedes que leer implica esta habilidad, la de buscar en el diccionario los términos desconocidos para poder comprender el significado y el contenido que se nos transmite en el texto. Entonces deberán ustedes determinar cuál de estos tres significados se corresponde con el término furor. Y dentro de unos instantes estaremos revisándolo de conjunto. Espero todos hayan coincidido conmigo en que la palabra furor significa cólera, ira. O sea que son palabras sinónimas. Hemos estado ya con esta clase en dos ocasiones hablando de cólera. Primero cuando analizamos el canto número 1 y ahora en esta ocasión donde también se pone de manifiesto la cólera de Aquiles. Agravios significa ofensa, afrentas, atracción o gracia. Igual deberán escoger el significado que consideren correcto. La palabra agravios significa ofensa, que a la vez es sinónimo de afrentas. Y por último, la palabra persuadiese, que viene de persuadir, lo mismo, o sea, sinónimo de convencer, inducir, mover, obligar a uno con razones a creer algo o hacer alguna cosa. En esta ocasión, sí deberán entonces copiar el significado completo de la palabra, aunque espero
que lo hayan ustedes ya buscado cuando tuvo lugar la lectura del canto número 22. Luego de analizar el significado de estas palabras, deben todos ustedes estar mejor preparados para comprender cada uno de los parlamentos que copiamos con anterioridad. Las siguientes actividades los ayudarán con esta tarea. Aquiles, según su actuación, refleja su bondad, su crueldad y sed de venganza, su generosidad. Deberán, en esta ocasión, seleccionar la respuesta que consideren ustedes responde el planteamiento de que Aquiles, según su comportamiento, refleja alguna de estas tres manifestaciones. Thank you.
Vamos entonces a responder de conjunto esta primera actividad, que como les comentaba, para dar respuesta se hacía necesario que ustedes releyeran cuidadosamente el parlamento, en este caso dicho por Aquiles, para que la respuesta pueda ser correcta. Aquiles, según su actuación, refleja su crueldad y sed de venganza. Evidentemente, esto se pone muy de manifiesto no solo en el texto que copiaron, sino también en las imágenes que dieron inicio a esta lección. En esta lámina se muestra una segunda actividad donde también deberán marcar el planteamiento que consideren más acertado, en esta ocasión relacionado con las palabras dichas por Héctor. Las palabras de Héctor reflejan su amistad con Aquiles, que conoce claramente el carácter vengativo de Aquiles, que perdona el comportamiento de Aquiles. Recuerden que necesario se hace que ustedes relean cuidadosamente el parlamento dicho por este personaje para que de esta forma no corran el riesgo de equivocar la respuesta. Vamos en este instante a dar respuesta a esta segunda actividad que nos plantea cómo las palabras de Héctor reflejan, según el parlamento copiado, que conoce claramente el carácter vengativo de Aquiles. Una frase que lo demuestra, que corrobora muy bien esta respuesta, es cuando Héctor le dice que conoce que tiene Aquiles en el pecho un corazón de hierro. Esa es una frase que nos evidencia que estamos ofreciendo la respuesta correcta. Espero hayan coincidido conmigo y a los facilitadores les pido que revisen en la libreta de los estudiantes la realización correcta de estos ejercicios, así como la ortografía y la caligrafía.
Cada uno de estos discursos puestos en la boca de los personajes principales de este canto, que como ya les había comentado en una lección, es uno de los ornamentos de la técnica narrativa de Homero, demuestra en primer lugar cómo Aquiles descarga todo su odio y sed de venganza sobre Héctor, pues este ha sido el causante de la muerte de su mejor amigo Patroclo, hecho que lo hace además reincorporarse a la guerra. Mientras que el parlamento, dicho por Héctor, demuestra cómo conoce el carácter vengativo de Aquiles, personaje a quien se está enfrentando en este acto, donde, como ya les comentaba, se pone de manifiesto de forma excelente la epopeya homérica. Vamos entonces a observar y copiar otro ejercicio que también deberán responder. Explica mediante un párrafo qué otras características de Aquiles has podido apreciar a través de los cantos estudiados. O sea, que deberán ustedes en este momento redactar un párrafo donde expongan su criterio sobre alguna de las características de Aquiles que ya ustedes conocen de lecciones anteriores y que estarán complementando en la medida en que hemos estado en esta lección estudiando un nuevo canto donde se aprecian nuevas características de este personaje. A los facilitadores nuevamente les pedimos la cooperación para que revisen y controlen la realización de esta redacción y la correcta utilización de la ortografía. Ya en lecciones anteriores ustedes han tenido la oportunidad de conformar en unos casos y de tomar nota en otros sobre las características principales de Aquiles. Pero hay elementos y cuestiones que no pueden ustedes dejar de mencionar para que la caracterización de este héroe homérico por excelencia sea completa. Observen la siguiente muestra. Aquiles es el héroe homérico por excelencia, pues representa los valores morales, sociales y militares de la aristocracia guerrera. Es colérico, valiente, vengativo, con un alto sentido del honor y la amistad. Esta caracterización de Aquiles pueden ustedes copiarla en caso de que consideren que alguno de los elementos aquí expresados no los tienen ustedes en las otras caracterizaciones que han hecho con anterioridad. Y esta resulta, a pesar de la brevedad, una de las más completas caracterizaciones de este héroe homérico, pues, como les comentaba, aborda elementos medulares sobre el personaje.
Con esta caracterización del héroe principal de la Ilíada, estamos llegando al final de esta lección. Antes les propongo copiar el trabajo independiente. Para el trabajo independiente deberán realizar dos actividades. La primera, lectura de los cantos 23 y 24. Resume el argumento de ambos. Como segunda actividad dice, como ya has finalizado la lectura de la obra, seguro que estás en condiciones de explicar con qué personaje simpatizas más. Hazlo mediante la redacción de un texto de no menos de 10 líneas. A los facilitadores le encargo la revisión de esta actividad, la cual podrán conducirla a modo de intercambio grupal, proporcionando el debate entre los estudiantes acerca de las actuaciones de los personajes principales y los criterios que se emitan sobre ellos. Y de esta forma nos estamos despidiendo, pero solo hasta un próximo encuentro, donde de seguro continuaremos aprendiendo sobre lenguaje.